What the fuck? Hola, te imagínese, más semanas de raras. Bueno, llegó la mata. Is that a UFO? Amazing. Holy shit. Don't tell him. Oh, is that cool? You can almost hardly look at it. We've seen them in Mississippi like this, but never like this. Yeah, they're never like this. No, 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 no. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y nos enlazamos hasta Natania en Israel con León Melul, quien es el líder de los israelíes en aquella parte del mundo. Don León, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Pues gracias por tomarnos la llamada y bueno, platíquenos cuál es la opinión que al movimiento israeliano le merece pues este ovni que fue captado el pasado 28 de enero y que prácticamente ha conmocionado al mundo. Sí, es un Israel nos ha mandado un comunicado de prensa, sí, diciendo que era un signal de más, un signo más de los Elohim a Israel, que son el pueblo directamente nacido de la unión de los Elohim y de mujeres de la tierra, como los pueblos que han nacido después, y porque ellos en el mensaje que le han dado a Israel hace 37 años, el 13 de diciembre del 73, le han pedido que la embajada que ellos quisieran, que la embajada que están pidiendo sea construida en Israel. Ahora, nosotros ya hemos hecho la demanda 7 veces desde hace 37 años y hemos seguido en el curso de los años haciéndola y no hemos tenido ningún resultado de ello, ¿no? Ahora es un signo de más para decir al pueblo de Israel que todavía están acá, que todavía los protegen, pero que hay otros países que pueden estar interesados a la embajada. Si uno de esos países está interesado a la embajada de los Elohim, Israel tendrá un tiempo muy corto de 2 a 3 semanas máximo para decidirse y tener la primera oferta, digamos, de que se construya esa embajada o el tercer templo que estará esperando el pueblo judío en Israel y que se haga aquí entre sus descendientes, ¿no? Que son el pueblo judío. Ahora, si Israel renuncia esa embajada de los Elohim en tierra acá, quiere decir que esa embajada estará puesta en otro pueblo, en otro país. Israel seguramente va a perder la protección que aún tiene de los Elohim y el pueblo de Israel, en fin, el pueblo de Israel existirá, pero la tierra de Israel no tendrá razón más de existir, pues la razón única que tiene el pueblo de Israel, la tierra de Israel de existir, es para recibir, para construir ese tercer templo y recibir a los extraterrestres. La razón única que tiene el pueblo de Israel, la tierra de Israel de existir, es para recibir, para construir ese tercer templo y recibir a los extraterrestres, y recibir a los extraterrestres.
nuestros creadores de la humanidad, que nos han creado hace ya muchos años y quieren volver entre sus descendientes, y han preferido que sea en tierra de Israel, pero no depende de ellos, depende del amor y de la comprensión de la humanidad. Mismo eso tiene que depender también de la paz que pueda haber, porque según como lo dice Israel, que es el enviado de los Elohim, si hay paz en el Medio Oriente y en Israel, que es el centro de la humanidad, donde se ha creado el primer ser en el laboratorio, habrá paz en toda la planeta. Pero si no hay paz acá, no habrá paz en ninguna parte. Claro. Ahora, entonces, ¿ustedes lo ven como una señal, este avistamiento? Sí, se ve como una señal más de tantas que hay en el mundo, porque hay muchas señales otras en diferentes partes del mundo. Ajá, claro. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que darán ustedes como movimiento israeliano allá en Israel? Estamos haciendo un libro de información con unas 30 páginas que vamos a mandar a todos los diputados del gobierno, ministros, etcétera, todas personas influyentes en Israel, porque la sobrevivida del Estado de Israel depende solamente de la aceptación o no de esa embajada y el reconocimiento de Israel y de los Elohim, y nada más. El pueblo de Israel existe solamente para eso y por esa razón. Y si no aceptan, desgraciadamente, Israel no tiene ninguna razón de existir. Yo sé que si los rabinos reconocieran ese hecho y dijeran al gobierno de Israel, hay que construir esta embajada para recibir a nuestro creador, los Elohim, Israel es el Mesías que estamos esperando, el gobierno de Israel no pudiera poner oposición, digamos. Pero al contrario, mismo que el gobierno quiera y que los religiosos no estén listos para aceptarlo, habría una oposición tremenda, digamos. Claro. Ahora, ¿pero qué es lo que posiblemente pueda cambiar ahora en la clase política de su país cuando, como usted lo menciona, ya han solicitado y ha existido una negativa? ¿Qué es lo que puede cambiar en esta ocasión para que quizá puedan aceptar ellos? Espero que abran los ojos y vean la verdad, porque los escritos bíblicos hablan de los Elohim no como un Dios único, hablan de los Elohim en plural, porque son una población que viene de otro planeta civilizada, con 25.000 años avanzados más que nosotros. Y el pueblo de Israel va a tener una vez más la oportunidad, porque se ve que todo lo que está pasando en la región es para cerrar más al pueblo de Israel, y que se va a encontrar isolado con todo lo que pasa ahora en Egipto, que puede ser muy difícil para Israel en los tiempos que vienen, que si hay un gobierno que entra que va a ser radical o un gobierno que va a ser más musulmán, no nos olvidemos que Gaza tiene frontera con Egipto, que esa frontera seguramente se va a caer y que van a entrar no solamente los egipcios, pero van a entrar más Israel, la situación de Israel va a ser muy perjudicada, ¿no? Y muy sensible en esa razón. Además, se ve lo que está pasando también en Jordania, y eso puede pasar, como usted sabe, en Líbano, el Hezbollah que ha entrado y que han quitado el gobierno de la familia ortodoxa cristiana, ¿no? Que estuvieron gobernando durante muchos años. Este gobierno ha caído y es el Hezbollah el que ha entrado. En Siria son los que ayudan a los Hezbollah. Irán está por detrás. Si Egipto se vuelve un país también musulmán radical, y es lo que va probablemente a pasar, y puede pasar eso en todo el Medio Oriente, quiere decir que los dos únicos países con que Israel tiene paz son el Egipto y Jordán, y puede estar muy, muy, muy diferente de aquí a poco tiempo, pues los Elohim ven lo que pasa también en Israel con el gobierno israeliano. Perfecto, pues muy bien, pues le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada y que nos haya dado su punto de vista sobre este video
captada el pasado 28 de enero allá en Jerusalén, en Israel. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Y si ustedes... ¿Aló? Sí, lo escucho. Sí, y si ustedes quieren, o si alguno de los auditorios quiere ver los mensajes de Israel, pueden ir a www.rael.org y tomar los libros, downloadar los libros gratis. You can almost hardly look at it. We've seen them in Mississippi like this, but never like this. Yeah. Is that a UFO? Amazing. Holy shit. Oh, is that cool? You can almost hardly look at it. We've seen them in Mississippi like this, but never like yeah, never like